En el congreso anterior hice un estudio de caso con una persona que tenía fibromialgia y a partir de ahí pues contactamos con la Asociación de Fibromialgia del Principado de Asturias y nos dieron la oportunidad de tener un grupo control y un grupo experimental un poquito mayor para poder hacer un estudio más en profundidad. Decidimos trabajar con una muestra lo más amplia posible, no fue fácil encontrar a personas que quisiesen intervenir, pero bueno, y a través de un estudio, ver cómo la electroestimulación muscular de cuerpo completo puede mejorar los niveles de actividad física y en este caso pues en la mejora de la fibromialgia. Todos sabemos lo que es la fibromialgia. Hoy en día pues todavía incluso hay médicos y hay lugares donde pues bueno, no está muy, muy aceptada todavía. Bueno, sabemos que es una enfermedad crónica, que tiene brotes y queríamos ver si ese tratamiento a través de la electroestimulación, la fisioterapia, pues podría mejorar esos niveles, ¿no? La electroestimulación tiene muchos beneficios a nivel de activación muscular, a nivel de mejora del tono. La intención pues fue un poco eso, aliviar sobre todo los dolores. El objeto de estudio era valorar ese dolor agudo y crónico en muchos casos, valorar también la mejora de la fuerza y luego valorar también la composición corporal de los sujetos, ¿no? Hay muchos síntomas que tiene la fibromialgia. A lo largo del proceso, a lo largo de las 10 semanas, hubo una reducción en los niveles, en la mayor parte de los sujetos, de la intensidad media de dolor en el grupo experimental, que aparentemente hay una mejora, un alivio, que muestran luego también en las encuestas y la valoración un poco subjetiva de cada sujeto, ¿no? El trabajo de electroestimulación que se hace incide mucho en el trabajo isométrico, se producen mejoras importantes a nivel de fuerza. El diseño del entrenamiento, pues era un entrenamiento una vez a la semana, 25 minutos, y se combinaba actividad cardiovascular, bicicleta, fundamentalmente con algunos ejercicios estáticos. Luego, muy importante, 10 minutos endorfínico y antidolor, 5 de estiramientos y descontracturante. A partir de ahí, pues bueno, las entrevistas individuales, sensaciones, palabras propias de las personas que participan, pues bueno, sensaciones de subidón de endorfinas, de mejora personal, de satisfacción, de hacer ejercicio intenso, de la sensación de haber entrenado un montón en poco tiempo. Luego, pues bueno, las sensaciones de que se producen un poquito de agujetas a medida que va pasando el tiempo, en algunos casos, no en todos. Sigo cansada, pero bueno, hay una mejora muy importante a nivel de dolor en las primeras 24 y 48 horas. Luego, pues bueno, si hay algo de cansancio, evidentemente. Se bebe mucha más agua, también el tema de poder ir a miccionar mucho más también, se duerme mucho mejor, un tema muy importante a nivel de sintomatología. Bueno, son valoraciones que hacen a nivel subjetivo, ¿no? Menos rigidez, mucho más ánimo, mejoras a nivel de fuerza, a nivel de resistencia, se reducen los dolores mucho, sobre todo en los dos primeros días, se sienten mejor, mejoras psicológicas. Poco para finalizar, como conclusiones, se producen mejoras en las sensaciones objetivas y subjetivas de dolor, se obtienen incrementos en la mejora de la fuerza en esos parámetros. Luego la entrevista, hay unas mejoras subjetivas a nivel general del entrenamiento con el chaleco de electroestimulación. Se producen mejoras a nivel de masa muscular, esquelética y grasa corporal. Y luego hay una buena adherencia a la dieta mediterránea. Y nada, muchas gracias por la presentación.